Muy bien, este es el video número 128 del curso de proyectos de software. Hemos avanzado en el diseño del modelo relacional para el sistema de gestión de parqueaderos. Tenemos todas estas tablas identificadas. Muy bien, en el video anterior estuvimos cargando registros. Digamos registros por defecto para las tablas usuario, país, parqueadero, creo que aquí en sede también voy a incluir otro registro, super parking, sede centro, digamos calle 19, número 229. Aquí va un número de teléfono. Ok. Centro. Superparking.co. El ID del parqueadero 1. Usuario 1 también. Voy a tomar esa misma fecha. Ok. Insertamos ese registro. Hay dos sedes. Ingresemos registros en módulo. A ver, el ID 1, nombre digamos M1 de módulo, habilitado sí, descripción, módulo 1, ok, CD1, 2, M2, ok. Observemos que esto se vuelve repetitivo, bastante repetitivo. Podemos apoyarnos en herramientas de inteligencia artificial o herramientas web que nos ayuda a generar datos para esta tabla. Entonces, copiaré la definición de la tabla módulo, clic derecho, copy SQL to clipboard y nos dirigimos hacia ChatGPT. Por aquí debe estar la ventana. Ok. Y ahora, a ver, listo, ahí refresqué. Entonces, tengo esta definición para la tabla módulo. Ok, tabla módulo. Ahí lo escribo entre comillas triples. Ok, ayúdame a generar un archivo CSV para las columnas de la tabla. Pero ten en cuenta lo siguiente. 1. El ID, la columna ID es autoincremental y empieza en 1. Ok. El nombre debe seguir el siguiente patrón. M1, M2, M3. Él ya entiende ahí. 3. Habilitado. Siempre estará habilitado colocar el valor 1. Aunque puedo suponer que ChatGPT reconoce que es una columna de tipo entero y un time int, un entero pequeño, y uno significa verdadero, descripción. Descripción sigue este patrón. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, etcétera. 5. Para created add y updated add, colocar el valor aquí entre comillas. A ver, entre comillas, esto hoy es 16. Perfecto.
Creo que falta uno. Para sede, sede ID, colocar uno durante los primeros 20 registros. Después, colocar dos. Ten en cuenta que se debe reiniciar la columna módulo, empezando desde M1. Entonces, la columna módulo, a ver, reiniciar la columna módulo, ¿sí? Empezando desde 1 a partir del registro 21. Ok, dame, bueno, creo que ahí está, tengo, ahí ya está, listo. Así está bien. Presionamos Enter, voy a hacer la misma solicitud en Gemini. Voy a pegar el prompt aquí. A ver cuál de los dos genera un mejor resultado. Ahí ChatGPT ya está en el modo de análisis. Y vale, aquí nos da un código de Python para la generación de ese archivo. Es bastante interesante. Entonces, a ver qué está generando aquí el ChatGPT. Esperamos unos segundos. Ahí continúa, nuevamente ha fallado. Vaya, 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 vaya. Entonces, a ver, mientras tanto, voy a entrar a repl.it. Yo tengo cuenta aquí, es básicamente una IDE online, desde donde podemos ejecutar código en diferentes lenguajes de programación, incluido Python. Ahí también podemos encontrar C Sharp, C, C++, Go, JavaScript, PHP, etc. Está un poco demorado esto. Login. Esperemos un segundo. Y desde Gemini copiaré este código. A ver qué nos genera. Entonces le voy a dar clic aquí. Digo que es un código de Python. Listo. Y ahí le doy create REPL. ChatGPT está muy demorado, excesivamente demorado. Pego ese código aquí. Entonces ID, nombre habilitado, descripción, create ad, sede ID. Perfecto. Undefined name. No encuentra esta columna. Pues dejemos la misma de created at. ¿Y qué pasa con esta última? Line too long. Listo. Entonces, ejecutamos. Básicamente va a generar un archivo que se llama módulo.csv. Aquí está. Este es el contenido del archivo. Viene separado por comas. Descargaré el archivo, download. Esperemos ahí un segundo mientras que aparece el diálogo. ¿Qué le pasó a ChatGPT? Ya. Voy a descargar ese archivo. Aquí módulo. Perfecto, una carpeta de descargas. Nos dirigimos aquí a MySQL Workbench y utilizamos esta opción. Presionamos sobre ese botón y nos da la posibilidad de escoger, seleccionar el archivo, módulo registro. Ahí está. Esto aquí incluyo también el encabezado. Esto lo podemos quitar. Este también. Y este también. Ahí está. Perfecto. Muy práctico, ¿cierto?
Y ese mismo esquema lo podemos utilizar cuantas veces sea necesario para cualquiera de las tablas. Ok. Dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video. Adiós.